La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que celebra el 52 segundo periodo ordinario de sesiones en Lima, rechazó incluir en su agenda para la vigente reunión un proyecto de resolución que planteaba revocar la aceptación de un representante del opositor venezolano, Juan Guaidó. Ha sido no admitida. El punto solicitado de revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional Venezuela en enero de 2019. Anunció el canciller peruano y presidente de esta versión de la Asamblea General, César Landa. En total, votaron a favor de incluir ese apartado en la agenda del periodo de sesiones 19 delegaciones. Cuatro se opusieron, nueve se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. No obstante, las normas de la OEA muestran que cada Estado miembro tiene derecho a emitir un voto, aunque las decisiones de la Asamblea se suelen adoptar por mayoría, pero en determinados casos las reglas requieren el voto de dos tercios. Al no haber llegado a ese umbral, no fue incluida la propuesta.